Bueno, pues buenos días. Buenos días a todos los que estáis con nosotros esta mañana en este webinario una vez más sobre marketing con Leticia del Corral. Y bueno, tengo poco que deciros, lo mismo que ya sabéis todos, como ya llevamos muchas sesiones de este tipo. Bueno, pues mantenemos los micrófonos apagados, pero los abrimos cuando tengamos una pregunta o cuando Leticia os pregunte cualquier cosa. De modo ordenado. Y nada, mandaremos la presentación después y además quedará grabada y almacenada en nuestro canal de YouTube. Así que nada, Leticia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y todo tuyo. Pues nada, muchísimas gracias a Teresa, bueno, y al IPEX por invitarme una vez más. Y bueno, empezamos. Bueno, un poco para que sepáis quién soy yo. Bueno, pues soy experta en marketing y ventas B2B. Me he dedicado toda mi vida laboral al B2B, que el B2B es empresas que venden a otras empresas, pero que todos los que estéis aquí vendéis a empresas y nos hayáis liado. Entonces, bueno, pues soy vicepresidenta de la Asociación Española de Marketing y Ventas B2B, doy clases en ESADE y bueno, básicamente pues soy consultora y formadora especializada en eso, ¿no? En ventas y marketing B2B. ¿Y por qué estoy aquí, ¿no? La solución, ¿no? ¿Cómo era la solución para conseguir clientes en la nueva normalidad? ¡Wow! ¿Cuál es la solución? Bueno, hace ya bastante tiempo, unos 20 añitos, 25, llegó Internet y cambió la forma que teníamos de comprar y de vender. Primero permeó todo en el B2C, que siempre son los más rápidos de estas cosas, y a nosotros nos está costando un poquito más, ¿no? Pero básicamente lo que pasó cuando llegó Internet es que las fases que sigue un cliente B2B para comprarnos, que básicamente es conocimiento, interés, consideración, evaluación y compra, es decir, conozco que tengo, o sea, que hay una marca nueva en el mercado, veo a ver si me puede funcionar mejor que la que ya estoy usando, pido presupuesto, varios, porque no voy a pedir solo uno, evalúo cuál me sienta mejor y lo compro, ¿vale? De estas fases, antes, ¿no? De la llegada de Internet y de que las empresas empezásemos a tener todos web y a contar en la web todos nuestros productos y servicios y de tener ahí todas las fichas técnicas y demás, básicamente la única forma que tenían estos clientes de enterarse de qué novedades tenía cada empresa era llamar a su comercial, ¿no? Que viniese y le contase lo que había y le trajese el famoso catálogo, ¿no? Entonces querían el catálogo rápidamente. ¿Os acordáis de esta época todavía? Algunos todavía trabajáis ahí, ¿vale? ¿Qué pasa con la llegada de Internet? Que el cliente, de repente, ¿no? Nos convertimos en un mercado centrado en el cliente, en el que el cliente dice, pero si yo no necesito que el comercial venga para nada, si yo me voy metiendo en las web de los tres, cuatro proveedores y ahí me entero de todo y no necesito aguantar que un tío venga una hora a darme la plasta, ¿no? Me descargo ahí los catálogos online y las fichas técnicas y no sé qué, entonces no necesito nada, ¿sabes? Cuando llamo ya al cliente, o sea, cuando llamo ya al proveedor, ya es para pedirle una propuesta, para pedirle un presupuesto, ¿vale? Y estos son de 2016, un estudio que hizo Bain & Company, que dice básicamente esto, ¿no? Que cuando se produce el primer contacto de ventas en B2B, ya es para decirte, hazme un presupuesto. Este cambio, ¿habéis notado eso, ¿no? Que el cliente ya te llama para pasarme una propuesta ya para este producto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no trabajas el marketing, si tú no te han encontrado cuando te ha buscado proveedores, si no eres reconocido en el mercado, que todo eso se hace desde marketing, estás perdiendo un huevo de ventas, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que básicamente, históricamente, los departamentos de marketing B2B, pues prácticamente solo se han dedicado a hacer catálogos, montar ferias. Y si tenían una base de datos medianamente decente, a mandar emails a los clientes. ¿Sí? Esto cuando tenéis departamento de marketing, porque yo conozco muchísimas empresas B2B con muchísima facturación que no tienen departamento de marketing. Es decir, que marketing es una cosa y como, bueno, sí, tenemos una agencia que nos hace los catálogos, tal. O sea, bueno, ¿vale? Pero incluso cuando tienen departamento de marketing, muchos de ellos. Su la labor es esta, ¿vale? Entonces ya la cosa ya venía un poquito torcida y de repente trasca,
¿vale? Llegó el coronavirus, se acabaron las ferias, ¿no? Que era un poco donde el marketing captaba lead y nos quedamos todos un poco ahí como los que tenemos la suerte de que nuestros clientes estén en LinkedIn, pues todavía pudimos salvar algo, pero es que no todos los clientes B2B están en LinkedIn. Hay muchísimos segmentos de mercado que no están en LinkedIn, ni en ninguna parte, básicamente, ¿vale? Y bueno, y además, pues a esto se le sumó el estudio de Gartner, que te dice que para 2025, que yo no creo que va a ser antes, el 80% de las interacciones de ventas B2B van a ser por canales digitales. Esto quiere decir que si marketing no empieza a tener recursos y no empieza a poder crear, pues es un sistema omnicanal, ¿no? Donde se pueda vender desde la web, se pueda vender desde cualquier punto y que tus mensajes sean distintos, o sea, iguales, pues vamos a tener un problema gordo en muy poco tiempo. ¿Y cuál es el problema gordo que tenemos? Pues que estas son las dos principales funciones que tiene que tener el marketing B2B a día de hoy. Posicionamiento de marca y captación de lead. Y actualmente la mayor parte de departamentos de marketing B2B solamente hacen posicionamiento de marca. ¿Esto es así? ¿Cuántos de vuestros departamentos de marketing hacen captación de lead? ¿Vosotros hacéis muy bien? ¿Alguien levanta una manita por ahí? Sí, estoy viendo. ¿Alguien más? ¿Los demás nada? ¿No, no tenéis marketing? Que, ah, vale, Adel, que sí, claro. Araceli, que levantaba la manita, efectivamente. Sí. Dice que sí. Bueno, el resto, pues misterioso. Nosotros también, fenomenal. Pero hay muchísimas empresas que no, o sea, que solamente sus departamentos de marketing, si los tienen, hacen pues el posicionamiento de marca. ¿Por qué no funciona el marketing en mi empresa? ¿Vale? Esto también me pasa mucho, ¿no? Vengo con clientes de, no, si nosotros ya hemos probado lo del marketing y no nos ha funcionado. Nos gastamos un pastón en la web y no sirvió para nada. Esto a mí, o sea, trabajamos con una agencia, hicimos un canal en Instagram para vender palets, ¿no? Cosas así raras que te pasan, desgraciadamente más común de lo que parece, ¿no? Hicimos una esta en Facebook para llegar a directores de logística. Bueno, no funcionó. Qué raro, no me lo explico, la verdad, pero bueno, ¿vale? Entonces, ¿por qué no funciona el marketing en mi empresa? Pues básicamente hay varias razones. La primera es las ideas preconcebidas, ¿no? Es decir, yo me encuentro muchísimas, la más clásica de todas es la de la web no sirve para nada, mis clientes no están en internet. Ah, bueno, pues el 98% de las empresas buscan a sus proveedores online. Pues tus clientes deben ser muy raros, deben de ser de ese 2%, ¿vale? Entonces, tenemos que quitarnos un poco como estas cargas históricas de, no, mis clientes, yo no sé quiénes son, los tengo todos controlados y el marketing, catálogos y ferias. Es que están saliendo empresas nuevas constantemente. Y si quieres que te encuentren, tienes que tener una web que esté bien posicionada y que además sirva para convertir, que no sea lo que yo llamo, ¿no?, una tarjeta de visita muy cara. O sea, porque hay webs que son tarjetas de visita muy caras. Prácticamente lo único que cuentas ahí es pues, lo mismo que podías darle, ¿no?, en el catálogo y la tarjeta de visita. Tienes que hacer una web que te ayude a captar esos clientes, que te ayude a convertir, ¿vale? ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, pues la falta de un posicionamiento claro. Esto también pasa mucho en empresas B2B, ¿no? Que llegas ahí y para, bueno, pues para hacerle, en mi caso, consultoría. ¿Quiénes son tus clientes? Todos. Todas las empresas del mundo pueden ser mis clientes. Yo puedo ayudarlas a todas. Entonces, ya, eso está muy bien, ¿no? Pero o tienes un presupuesto de marketing de la leche o tú no puedes impactar en todas las empresas del mundo, ¿vale? Tienes que elegir. Y además es que las empresas, la razón principal por la que te compran es la confianza. Y la confianza es complicada cuando tú dices, ¿quién es mi cliente? Todos, todos, todos me valen, ¿no? O sea, pierdes confianza. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú, cuando tienes te rompes, ¿no?, el menisco, dices, a ver, ¿quién quieres que te opere?
un médico general que lo mismo te quita las amígdalas que el menisco que te hace, te quita los callos, el mejor cirujano del mundo mundial o un tío que se pasa la vida haciendo meniscos. ¿Vale? Pues probablemente el mejor cirujano del mundo mundial, si tienes opciones, si tienes presupuesto, o alguien que solamente hace meniscos, operaciones de menisco, ¿sí? No, el tío que hace de todo, pues hombre, te da un poquito de mal rollito. Pues esto mismo pasa con el B2B y esto mismo pasa cuando tú en una web de una empresa B2B ves que hace de todo, ¿no? Y que todo el mundo, esto vale para todos, ¿vale? Y también, bueno, pues pongo este ejemplo, ¿no? Cuando Apple intentó entrar en el mercado B2B, que está absolutamente dominado por IBM, de esto ya hace la torta de años, se ve un ostión que todavía está sonando, ¿vale? ¿Por qué? Porque dijo, bueno, pues yo que vendo ordenadores personales, pues también puedo vender a empresa. Y no cambió en nada su propuesta, ni su posicionamiento, ni nada de nada. Claro, se hostió. ¿Qué tuvo que hacer Apple? Tuvo que especializarse para poder vender a empresas. Hizo acuerdos con software de diseño, con software de edición de vídeo, ¿vale? Y se metió en un nicho que era, pues bueno, este ordenador no es para todos, pero si tú haces edición de vídeo, si tú haces software, si tú haces tal, pues este es el ordenador para ti. Y a día de hoy esto sigue siendo así. O sea, es muy raro ir a una empresa y que los ordenadores sean Apple, a menos que sea, pues es una agencia de publicidad o que hagan edición de vídeo o algo así. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, si una empresa como Apple, con la marca que tiene, con la pasta que tiene, no ha conseguido introducirse adecuadamente en el mercado B2B y ha tenido que hacer un posicionamiento de especialización, que te hace pensar que tú no tienes que hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, esto es otra de las grandes cagadas y las que dificultan mucho que un plan de marketing funcione, ¿vale? Porque intentar hacer una estrategia de marketing de captación de lead cuando tienes todo, o sea, cuando no te han puesto, digamos, no tienes claro a quién tienes que captar, es muy, muy complicado, por no decir imposible, ¿vale? ¿Qué puede estar pasando también? Pues que no es lo mismo B2B que B2C. Y desgraciadamente, a pesar de que los B2B somos el 50% de las empresas que hay en el mundo, el 99%, bueno, ahora lo bajaría un poco más porque ahora ya hay más, el 80% de las agencias que hay, de los libros que hay, de las formaciones que hay en marketing son B2C, ¿vale? Entonces, mucho cuidado cuando contratáis una agencia que siempre os va a decir, no, nosotros hacemos B2B, B2C, si todas lo hacen, ¿vale? Aseguraros que por lo menos el 50% de las empresas que clientes que tienen son B2B. Es decir, que no se enseñen un caso ahí aislado de, no, pues una vez hicimos. No, porque entonces lo que os van a hacer es, van a coger lo que ya les funciona en B2C, que está fenomenal y que seguro que son unos tíos súper estupendos y unos crack, pero es que lo que funciona en B2C no funciona en B2B porque no tiene nada que ver. Para empezar, nosotros no tenemos ni el famoso las 4 P's del marketing, ¿no? Del product, pricing, placement, black promotion. En B2B no aplica. Digamos, el core del marketing B2C no aplica. O sea, si tuviésemos que hacer algo parecido a esto, ¿no? En B2B, un marketing mix sería posicionamiento, propuesta de valor y personas. Esto es lo único que les importa a un cliente B2B. Y además es que incluso, o sea, es que no es lo mismo comprar un yogur de pera que comprar un CRM. Tú no compras igual un iPhone para ti que un iPhone para las 300 personas que trabajan en tu empresa. O sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo así que es muy gráfico, ¿no? Que dices, es que mira, vender B2B, o sea, vender B2C es como pedirle a alguien que se tome un café contigo. O sea, tú puedes conocer a alguien que acabas de conocer y decirle, vamos a tomarnos un café. Pero es que vender B2B es pedirle a alguien que se case contigo. No pides a alguien que se case contigo nada más conocerle, a menos que estés como un cencerro. Y si lo haces, lo más probable es que la otra persona te diga, pues mira, no, va a ser que no, ¿vale? A menos que seas Brad Pitt. Entonces, hay que tener muy claro dónde estamos, ¿no? Y qué tipo de estrategias de marketing nos van a ayudar. Y esto me lleva al siguiente punto, ¿vale? ¿Por qué puede no estar funcionando tu marketing? Bueno, porque no hay una alineación entre marketing y ventas. En B2B, históricamente, ha habido como una lucha, ¿no? entre
entre marketing y ventas, ¿no? En la que cada uno se echa la peta a los demás, ¿no? Es que tú no me ayudas, no sé qué, es que yo no... Es que... Entonces, esto hace que el marketing y las ventas funcionen bien. Marketing y ventas tienen que trabajar como un solo equipo. Y para que esto suceda, la primera cosa que tenéis que cambiar es que marketing y ventas tienen que tener los mismos KPIs, ¿vale? Los mismos objetivos, que es básicamente ventas. Es decir, la principal KPI de marketing debería ser vender. Y cuando tú cambias simplemente eso, consigues rápidamente que se alineen. Porque el problema de que tenemos con marketing y ventas es que nos ponen KPIs distintos, nos miden por cosas distintas. Es decir, a los de ventas les venden por ventas y a los de marketing nos dicen, no, por número de leads captados. ¿Tu lead? ¿Define el lead? Que, en fin, vamos a ver. O sea, claro, si tú me pones esas métricas y haces depender mi variable de que yo te consiga lead, yo te voy a conseguir un modo de lead. Ahora que esos leads te sirvan para algo, ¿no? ¿Verdad? ¿Vale? Entonces, cuando tú haces que el KPI más importante para ambos sean, sean las ventas, consigues que se alineen. Y también necesitas esta alineación porque la principal razón por la que un cliente B2B, ya lo he comentado antes, es que te compra es la confianza, ¿vale? Y no hay nada que genere más desconfianza que mensajes no coherentes. Es decir, que tú vayas a una web y te cuenten una cosa y luego llegue el comercial y te cuente totalmente distinta. Ya dices, esto es raro, esto es muy raro, ¿vale? Entonces, si marketing y ventas no están alineados, los mensajes no van a estar alineados. Vas a perder clientes, ¿vale? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Que haya una alineación entre marketing y ventas. Pues básicamente por esta razón, ¿no? Porque al final los clientes van pasando por un funnel donde hay una parte del funnel que lo lleva marketing, una parte del funnel que está ahí entre medias y luego ya la parte del funnel que lleva ventas. Entonces, si aquí se produce una ruptura, esto no va a funcionar y los leads no van a bajar el funnel, ¿vale? Lo importante es que se alineen, ¿no? Marketing y ventas. De hecho, yo no distingo entre marketing y ventas. O sea, yo cuando hago una consultoría no es de marketing o ventas, es de las dos. Y yo, de hecho, abogo porque marketing y ventas en B2B sean el mismo departamento. O sea, que trabajen conjuntamente, ¿vale? En el mismo sitio, unos pegados a otros. Y de hecho, si hay aquí gente de marketing, que espero que haya alguien, yo recomiendo de verdad que salgáis a vender con los comerciales. O sea, que salgáis a la calle, bueno, ahora a la calle complicado, ¿no? Pero que paséis un día en sus zapatos, porque a ver, pues en fin, tienen sus cositas también que no vamos a entrar en ellas hoy, pero su trabajo no es nada fácil, ¿vale? Entonces, entender... pues a qué se enfrentan, entender cuáles son las oportunidades de mejora, porque los de marketing tenemos muchísimo que aportar a ventas, muchísimo que aportar. Yo recuerdo, yo fui durante 10 años directora de marketing de una multinacional y joder, nosotros teníamos un departamento de marketing de 10 personas con diseñadores y recuerdo que yo cuando empecé a salir a vender con los comerciales, me dije, aquí pasa algo raro, no entiendo. De repente veía unas propuestas, o sea, enviaban unas propuestas con el logo mal puesto, los colores corporativos, un desastre. Decía, pero chicos, o sea, de verdad, esto, mandárnoslo, que nos lo dejamos fetén y no tardamos nada. O sea, ¿qué necesidad tienes de currarte todo el diseño de la propuesta cuando lo podemos hacer desde marketing? O sea, muchas cosas, ¿no? Casos de éxito, o sea... Que de verdad que es muy interesante, ¿no? Salir a vender con los comerciales porque ves muchas oportunidades de ayudarles, ¿no? De cosas que puedes hacer para hacer un equipo, ¿no? Porque al final en B2B tiene que vender todo el mundo, tiene que saber todo el mundo quién es nuestro cliente y tiene que saber venderle todo el mundo. Entonces, bueno, pues yo lo recomiendo. Otro tema que nos lastra muchísimo, muchísimo, muchísimo en B2B, en marketing, es la falta de información o base de datos. O sea, y esto sí que es prácticamente 100% culpa de los de ventas. O sea, yo
tenido clientes, ¿no? Que digo, bueno, vamos a ver la qué base de datos tenéis. Aquí, todo aquí. Digo, pues ahí puede estar. ¿Qué voy a hacer yo de fidelización de clientes o de conseguir cross-selling y demás si tu base de datos la tienes aquí, en la cabeza? O sea, yo, en fin, a ver, me considero una persona muy capaz, pero a estos extremos de leerte la mente no llego. Entonces, necesitamos, para poder trabajar adecuadamente, necesitamos bases de datos. Si tú no tienes una base de datos, ya no digo un CRM, o sea, una base de datos, es que no puedes tener una estrategia de marketing sin base de datos, ¿vale? Estás perdiendo muchísimas posibilidades, ¿no? Porque al final la base de datos no solamente es que tú puedas tener contacto de los clientes para poder enviarles información, es que te permite conocer quiénes son tus clientes. O sea, porque sí, los comerciales los ven a diario, pero el de marketing no. Entonces, la forma más fácil que tenemos los de marketing de entender quiénes son nuestros clientes, de poder segmentarlos y de poder adecuar los mensajes a cada tipología distinta de cliente es a través de la base de datos, o sea, estudiando la base de datos, ¿vale? Entonces, es súper importante que tengamos una base de datos actualizada y ya, bueno, si tenemos CRM, pues para nota. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros tenéis una buena base de datos de clientes? Pues aquí veo uno. Los demás, nada. No tenéis base de datos. Ah, sí, la tenemos. ¿Y está bien o es una visión ahí, una cosa de fina buena? Vale. Sí, bueno, pues eso, que tenga información. ¿Vale? ¿Y CRM? ¿Cuántos tenéis CRM? ¿Sabéis lo que es CRM? Sí, ¿no? Todos sabéis lo que es un CRM. A ver, uno. ¿Quién más tiene CRM? Pues Marian también. Malva también. Elisa. ¿Qué datos debería tener una buena base de datos? Bueno, pues los datos que debería tener una base de datos mínimo, 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 además de nombre de empresa, y en qué sector están, si eso es importante, tiene que tener todas las personas dentro de la empresa con sus cargos que toman las decisiones, ¿vale? Que esto, si no tienes un CRM, es muy complicado, ¿vale? O sea, no solo tienes que tener la cuenta, es decir, en la empresa, sino dentro de esa empresa, quiénes son tus contactos dentro de esa empresa y qué cargos tiene, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues el email o, bueno, el email, básicamente. Si tienes teléfono, pues el teléfono. Si tienes la dirección, por la dirección, ¿vale? Y con eso tienes que tener, tienes que poder hacer una buena segmentación, ¿vale? Porque no es lo mismo la información que tú le tienes que enviar imagínate, ¿no? Vendes CRM, ¿vale? Ya que estábamos con el CRM. No es lo mismo la información que tienes que enviar a un director financiero, ¿no? Para cuando tengas un CRM, que lo único que le importa es pues, saber cuánto me va a costar y cómo tengo que pagar y cómo tal, que al director de marketing, que lo que le va a interesar es qué datos voy a poder hacer, si voy a poder hacer campañas y si me va a permitir hacer un inbound o no sé qué, que al de comercial, que lo único que quiere saber es cómo esto le va a ayudar, cómo esto va a ser lo más fácil posible para que sus comerciales no se le cabreen y que sea todo esto como muy fácil. Y que puedan meter los datos y que pueda sacar de ahí pues un scorecard o algo así para que vea muy rápidamente cómo van las ventas, ¿vale? Entonces, tenemos que tener esa base de datos lo más segmentada posible y que, bueno, que funcione lo mejor posible. He visto cómo pasar rápidamente, no veo yo el chat, varias preguntas. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible para que luego podamos hacer muchas, muchas preguntas, ¿vale? O sea, que si luego hago un repaso de todo lo que me vais preguntando, si no lo veo. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un poco más base de datos. ¿Qué otro fallo puede haber? Elegir la estrategia correcta. Esto... yo lo veo mucho y da mucha rabia, porque ya que lo tenéis todo, ¿no? Ahí tenéis base de datos, tal, y vais y hacéis una estrategia que no va con lo que necesitáis, ¿no?
Entonces, básicamente, en B2B hay tres tipos de estrategias gordas, ¿vale? Hacer un inbound, hacer un ABM, un account-based marketing, que esto voy a hablarlo un poco por encima, pero tenéis un vídeo que hice hace poco también con el IPEX sobre ABM, si queréis, y outbound. Estas son las tres estrategias que hay. ¿Qué es un inbound y cuándo usarlo? Pues un inbound básicamente lo usamos cuando nuestro mercado es relativamente grande, es decir, son más de 500 empresas, nuestro mercado objetivo, ¿vale? Y están muy acotadas. O sea, sabemos claramente quiénes son y a por quién vamos. Entonces, hacemos un inbound, que lo que hacemos es crear contenido, ¿vale? De valor para poderlo posicionar SEO, para poderlo compartir en redes sociales para atraer hacia nosotros, ¿vale? Esos leads. Una vez que esos leads vienen a nuestra web, tenemos landing page con CTAs y con formularios para que nos den sus datos. Una vez que nos dan sus datos, pues intentamos segmentarlos, ¿vale? Ver quién se nos ha inscrito y si cumplen con los requisitos que nos ha dado la gente de comercial, ¿vale? Y si cumplen con los requisitos de ventas, se los pasamos a ventas y ya, tacata, ¿vale? Intentamos durante ese proceso seguir calentando los leads, ¿vale? Lo que viene siendo de, bueno, pues que cuando lleguen a ventas sea cuando ellos ya estén preparados para comprar, que no lleguen antes, ¿no? Que no intentar mandar leads que no están preparados para comprar, ¿vale? Esto es lo que se hace en un inbound. ABM. ABM lo hacemos cuando vamos a empresas, estas empresas Pareto, ¿no? Que yo llamo, o sea, estas empresas que este 20% de empresas que tienen el 80% de la facturación, ¿no? Y dices, pues quiero ir a captar empresas como estas, ¿no? Como estas 5 que tengo súper buenas, pues a ver si puedo conseguir otras 3 de estas, ¿vale? Entonces no tiene sentido hacer un inbound, porque es matar moscas a cañonazos. Lo que tiene sentido es hacer un account-based marketing, que básicamente lo que hago es coger a estas empresas, no damos aquí como se ve, no damos la vuelta al marketing tradicional, sino que decimos, mira, yo quiero conseguir Coca-Cola, Banco Santander y no sé quién, ¿vale? Y entonces digo, dentro de esas, ¿a quién tengo que ir? Normalmente, cuando funciona muy bien una ABM, cuando las personas que toman la decisión de compra son muchas, ¿vale? Son más de 3. Si tú tienes que dices, joder, es que tengo que convencer al de operaciones, al de marketing, al de comercial, al de no sé qué, ABM, ¿vale? Porque si no, te vuelves majareta. Entonces, pocas, cuentas muy escogidas con toma de decisión compleja, ¿vale? Entonces, hacemos campañas de marketing específicas para estos clientes. ¿Sí? Y además campañas de marketing y ventas, van muy unidos. Y por último, el outbound, ¿vale? Que el outbound básicamente es, comprar bases de datos, mandar emails o hacer prospección a puerta fría, que aquí, pues, marketing os puede ayudar más de lo que os pensáis. Porque a mí siempre me hace mucha gracia, ¿no? Que casi todos los cursos que hay de cómo hacer mensajes de prospección a puerta fría, los hacen tíos de ventas. Digo, yo llevo mandados más de 5 millones de emails. O sea, yo desde marketing, o sea, tenemos unas bases de datos de la leche. Yo sé que funciona, yo sé que yo y cualquier persona de marketing de tu empresa sabe perfectamente qué emails se abren y qué emails no. ¿Qué tienes que poner en el asunto para que te lo abran y qué no tienes que poner? Habla con la gente de marketing, pásale tus emails de prospección y que te los revisen. Porque los que sabemos de verdad de qué funciona somos la gente de marketing, que hacemos email marketing a diario. Entonces, de verdad, o sea, apoyaros, porque estáis perdiendo muchísimas posibilidades de mejora con no hablaros entre vosotros. ¿Vale? ¿Cómo usamos outbound? Pues outbound yo lo recomiendo solo cuando, además de, ¿vale? Porque quiere decir que si tú haces un inbound, no quiere decir que no hagas también outbound, pero outbound, al final, hablando desde marketing, ¿no? ¿Cuándo se hace outbound desde marketing? ¿Cuándo tiene sentido comprar bases de datos o cuándo tiene sentido pues mandar, por ejemplo, mails, ¿no? Cartas, ¿vale? Que ahora están muy de moda y justamente por eso a veces funcionan muy bien. Yo he hecho envíos de marketing directo, ¿no? Que llaman
que ahora como casi no recibimos cartas, pero sin embargo tenemos los inbox de email a tope, pues funcionan fenomenal las cosas físicas, ¿no? Pues tiene sentido cuando tenemos un mercado relativamente pequeño, que sabemos claramente quién es, pero es un mercado de empresas pues que el que toma la decisión es uno o dos, ¿vale? No, que no son cojo empresas estas gigantes que necesitas convencer a media empresa para que te lo compren, ¿vale? Entonces, pues sí puede ya tener sentido hacer un outbound desde marketing, ¿vale? Y por último, lo otro que hace que no funcione tu estrategia es no tener un plan de marketing, ¿vale? Yo veo muchísimas empresas que básicamente lo que hacen son como acciones sueltas, ¿no? Van haciendo como acciones sueltas y dicen, ¡ay, no funcionan! Digo, claro, si es que no, estás haciendo como tiros al aire, a ver si pasa un pájaro. Entonces, es que no te van a funcionar, ¿vale? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer un plan de marketing? Pues muy rápidamente, para hacer un plan de marketing B2B necesitamos, primero, saber quién es nuestro target o buyer persona, ¿vale? ¿Cuál es la propuesta de valor, el posicionamiento que tenemos? Elegirlo muy bien, saber cuál es el posicionamiento para esa persona para ese producto o servicio que le vamos a ofrecer. Hacer un customer journey map, ¿vale? Que es trabajar la experiencia de cliente, que esto en marketing, o sea, en B2B es súper importante, la experiencia de cliente, porque la confianza no se construye en un día. La confianza se construye a lo largo de la experiencia de cliente, de nuestro cliente, no valga la redundancia. Entonces, por eso es muy importante trabajarla, ¿no? Y teniendo un plan de marketing. Entonces, yo voy a enseñar una forma muy, muy sencilla de hacer un plan de marketing en una sola hoja, que es, bueno, yo tengo un curso sobre esto, que si luego queréis información me decís, pero que es muy rápido, ¿vale? Porque tampoco se trata de tirarnos 2 meses haciendo un plan de marketing, porque es absurdo, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué tenemos que tener? ¿Cómo rellenamos este canvas? Pues básicamente, por cada segmento tenemos que hacer una hoja de estas. Entonces tenemos empresa. ¿Qué tipo de empresa es? ¿En qué sector está? ¿Si es grande, pequeña, mediana? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Vale? Dentro de esa empresa, ¿quiénes son las personas con las que tenemos que hablar? ¿Qué cargo tienen? ¿A qué se dedican? ¿Vale? ¿Qué estudios tienen? ¿Vale? ¿Qué posicionamiento vamos a tener? ¿Qué posicionamiento tienen nuestros competidores y cuál vamos a usar nosotros? Porque muchas veces, básicamente, lo que hacemos es copiar. O sea, ¿cuántos de vosotros no os metéis en la web de la competencia y dices, si le quitas el logo, yo no sabría cuál es cuál? ¿Vale? Porque decimos lo mismo todos. Todos decimos lo mismo. Entonces, hay que intentar diferenciarnos y entender cuál es nuestra diferenciación para basar en esa diferenciación nuestro posicionamiento, ¿vale? ¿Qué beneficios aportamos? Y aquí es muy importante diferenciar qué beneficios aportamos a la empresa, ¿vale? Como empresa, como ente, y qué beneficios aportamos a la persona. Porque cuando vendemos a B2B, una de las grandes diferencias que hay con el B2C es que vendemos a muchos a la vez. O sea, tenemos que darle lo que la empresa necesita, que es X, ¿no? Pero también tenemos que venderle a la agenda privada de esa persona. Yo qué sé, pues no sentirme que me están quitando el puesto, o tenerlo todo controlado, o que no me dé problemas y que sea muy fácil de instalar y que a mí no me cuentes tu vida. ¿Vale? O sea, esa persona tiene una agenda privada. Ponerse la medallita para que el jefe diga, ¡ay, qué bien, qué moderno, qué bien lo que has hecho! Y si no encuentras, si no sabes cuál es la agenda privada de esa persona, estás perdiendo ventas, ¿vale? Porque en B2B no vende el mejor producto, ni en B2B ni en B2C. Vende el que solucione mejor los problemas que tienen. Los problemas de la empresa, que son más fáciles de saber, pero los problemas de las personas que te compran también son muy importantes. De hecho, son casi más importantes, ¿vale? ¿Qué mensaje de marketing vamos a usar con ese segmento? ¿Vale? ¿Cuál va a ser nuestra oferta? Es decir, ¿cuál es nuestro producto de entrada o nuestro servicio de entrada, nuestro servicio medio y nuestro servicio premium? ¿Vale? O sea, ¿qué le vamos a tener que vender? ¿Vale? Y luego, pues, ¿qué acciones de atracción, acciones de nurturing y acciones de fidelización? Acciones de atracción, acciones de captación de lead, ¿vale? Le ponemos que poner un objetivo, pues necesitamos 100 leads. Y para eso vamos a tener un presupuesto de tanto. ¿Qué hacemos? ¿Y dónde vamos a repetir ese presupuesto? Pues vamos a hacer LinkedIn Ads y vamos a hacer
pues una serie de contenidos para atraer, ta, ta, ta. ¿Vale? Pues eso lo pones. Nurturing, ¿qué son las acciones de nurturing? Las acciones de nurturing son acciones de una vez que tienes captado el lead, ¿qué acciones vas a hacer para seguir calentando el lead? Y no solamente eso, sino que cuando un cliente nos pide un presupuesto, compra al final, de repente no deja de ser cliente. Sigue siendo un posible cliente que nos ha dicho que no. Un no hoy en B2B puede ser un sí dentro de 6 meses. Entonces, a este tío no hay que perderle, a este tío hay que seguir mandando la información, tenemos que seguir en su cabeza para que el día que el proveedor la cague, y la cagará, estemos nosotros, ¿vale? Que si no, ¿y cuántos de vosotros, no, qué hacéis con los leads que nos compran? ¿Dónde los metéis? ¿A dónde van estas personas? Porque estáis perdiendo muchísimas posibilidades. Y ya no hablemos de los clientes antiguos. Yo tengo... He tenido clientes, ¿no? Que no hacen nada de comunicación con los clientes ya, que ya tienen, ¿no? Dices que no reactivas clientes, no vuelves a preguntarles qué tal va todo. O sea, no puedes que esa parte dependa solo de los comerciales, porque los comerciales tienen muchísimo curro. No les puedes pedir que también hagan desarrollo de clientes, ¿vale? Esto también tiene que ser una labor de marketing. Que tengas poquísimos clientes, entonces, pues bueno, pueden llevar, pero es que un comercial tiene que captar, vender, hacer el seguimiento de que todo el pedido vaya bien y luego encima acordarse de todos los clientes que han pasado por sus manos y recordarles que sigue ahí y que se necesita algo. Yo, no les podemos meter esa presión, o sea, porque o sea, es que no dan abasto. Entonces, todas las cosas que se puedan hacer desde marketing, que son muchas, hay que hacerlas para intentar que los comerciales se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a vender. ¿Sí? No a fidelizar clientes ni a otras cosas. ¿Sí? Vale. Pues una vez que tenemos el plan de acciones, tenemos que asignarles recursos y tener indicadores para evaluar qué está funcionando y qué no. Esto ya tenemos un plan de marketing, ¿vale? Que es relativamente sencillo de hacer, rápido, te quita muy poco tiempo y por lo menos tienes una base, ¿no? Cuando lo ves todo escrito, ves si las acciones tienen sentido unas con otras y si cumplen con el objetivo que estás buscando, ¿vale? Porque hay veces que ponemos objetivos que luego ves las acciones y dices, pero ¿y con esto pensabas conseguir este objetivo? Si son todas acciones de branding. O sea, si tu objetivo es captar clientes, ¿cómo me pones esto de acciones? Si son todo acciones de reconocimiento de marca. Entonces, por eso es muy importante verlo todo escrito, porque cuando lo ves escrito es cuando ves las incoherencias, ¿sí? Así que, bueno, conclusiones finales, si os tenéis que llevar algo de esta presentación, que sea esto, ¿no? Primero, que no es lo mismo comprar un yogur que un CRM, ¿vale? Que B2B y B2C es distinto. Tened mucho cuidado con... ¿quién os asesora? Tened mucho cuidado con los libros que leéis, en qué están basados, ¿vale? Porque las acciones, lo que funciona para vender Coca-Cola, no funciona para vender Europalet, ¿vale? Entonces, entended muy bien esas acciones, esas estrategias que os están proponiendo, de dónde nacen, ¿sí? ¿Vale? Nunca han despedido a nadie por comprar IBM. Esta es una frase mítica que yo recuerdo que me la decía mi director comercial hace casi 15 años y que sigue funcionando ahora. Es decir, la principal razón por la que un cliente te compra es la confianza. Que nunca han despedido a nadie por comprar IBM quiere decir que si tú compras a un tío super crack y no funciona, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Pero cómo se te ocurrió comprar esto? ¿No? Estas mascarillas chinas, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengas un posicionamiento de líder. De líder, aunque sea en tu nicho pequeñito enano, pero de líder, que generes confianza, que hagas que esa persona no se cuestione, Dios mío, si fallas me van a tirar encima, ¿sí? Que las 4P del marketing B2B ni son 4 ni son P's, ¿vale? Entonces, lo mismo, ¿no? Que cuidado con intentar estrategias de B2C en B2B porque no te van a funcionar, ¿vale? Que hay clientes que merecen cava y otros solo gaseosa, ¿vale? O sea, que hay clientes, pues eso, nuestros clientes Pareto, que tenemos que hacer acciones específicas para ellos,
y que tenemos, o sea, que tenemos que segmentar básicamente, que no podemos tratar a todos los clientes igual. O sea, ni en marketing ni en ventas. Es decir, esto también se ve mucho en ventas, ¿no? Que no tiene una segmentación de un trato diferente según el cliente en ventas. Dices, tratas a todos igual, al que te compra 10 euros de tornillos, le dedicas el mismo tiempo que al que y le mandas las mismas cosas y la misma propuesta, la misma tal, que a un tío que te va a comprar 20.000 euros en tornillos. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Tienes que segmentar esas ventas, ¿no? Tú no puedes perder tiempo de los comerciales en chorradas, ¿sí? Que la métrica más importante del marketing son las ventas, ¿vale? O sea, para conseguir esta alineación entre marketing y ventas necesitas que la métrica más importante del marketing y que cobren por ello, ¿vale? Que vayan su variable, sean las ventas, porque si no, no lo vas a conseguir. Si siguen trabajando con métricas distintas, no lo vas a conseguir. Que más vale estrategia en mano que 100 tácticas volando. Es decir, piensa, dedica tiempo a pensar la estrategia. No digas, voy a probar LinkedIn, voy a probar Google Ads. No, ¿tiene sentido para tu objetivo Google Ads? ¿Tiene sentido para ese segmento de clientes Google Ads? ¿Qué palabras está buscando ese segmento de clientes? O sea, para eso tiene que haber una estrategia detrás, no puedes hacer pruebas. ¿Sí? Y por último, winter is coming, pero no, winter es ya, ¿vale? El invierno ya está aquí. Antes se podía vivir con un departamento de marketing de solo branding, ya no, ¿vale? O sea, ahora que los comerciales no pueden ir a hacer visitas a clientes, que no pueden prospectar de como ellos estaban acostumbrados, que a lo mejor tus clientes no están en LinkedIn, marketing tiene que empezar a dar el do de pecho y tiene que empezar a ayudar a ventas a conseguir clientes, ¿vale? Y nada más, voy a quitar, bueno, aquí tenéis mis datos, os lo van a mandar por si necesitáis preguntar algo o lo que sea, y voy a quitar la presentación y así os veo bien, y la idea ahora es que preguntéis lo que queráis. A ver. Muchas gracias, Leticia, como siempre. Ya te vemos ahí. Fenomenal. En tu camarita. A ver. Si puedo yo el chat aquí abrirlo, guay. Entonces, no sé si queréis que revise preguntas o me preguntáis así. A ver, y ahí revisando, y si no, alguno quiere hablar, que se ponga el micrófono y vamos viendo, ¿vale? CRM fundamental, si no estás perdido. A ver. Sí. ¿Algún programa de CRM que sea bueno y que no sea muy caro? Vale, el CRM es como todo en esta vida. Depende de lo que necesites, ¿vale? Y depende de tu empresa y depende de mil cosas. Entonces, si es una cosa, si es tu primer CRM chispas, digamos, pues yo te recomiendo, si eres una empresa más tradicional, el Suma CRM está bastante bien, además es una empresa española, ya que apoya el producto español. Y si quieres así a lo mejor una cosa como más tipo funnel y más tal, pues hay algunos americanos que, ¿cómo se llamaba? Funnelytics, no me acuerdo. Bueno, que te pueden ayudar. Y luego pues vas creciendo. Si vas a meter mucho tema marketing, pues a lo mejor te puede interesar un sales, o sea, un HubSpot básico. El problema de HubSpot básico es que luego cuando quieres dar el salto es un pastón, pero bueno, cada caso es que hay que estudiarlo, porque no todos los CRM valen para todo. One Page CRM, sí, eso está bien. Cuando tengamos departamento de marketing les preguntamos. Bueno, pero es que no hace falta, cuando tengas departamento de marketing alguien tendrá que hacer marketing, porque si no... ¿Qué tal Salesforce? Hombre, Salesforce es un maquinón. O sea, Salesforce es un súper CRM, si te lo puedes permitir. Es que también aquí tampoco hay que perder la cabeza, ¿vale? Porque hay CRMs que son la leche, pero que a lo mejor, dependiendo de cómo sea tu empresa, no tiene sentido gastarte esa pasta en un CRM. Es que todo, o sea, ¿sabes? Como si me dices, ¿qué te parece Dior? Pues me parece estupendo, pero comprarte un Dior para ir al supermercado, pues igual no es una buena inversión, ¿vale?
de Salesforce. O sea, es fabuloso. Y además ahora están metiendo un montón ¿no? Han comprado ActiveCampaign y están metiendo como mucha, ¿no? Que les fallaba un poco a los de Salesforce por la parte de marketing, digamos, y le están metiendo mucha caña y está fenomenal. Pero claro, dices, si te vas a comprar un deal para ir al súper, pues igual no es, ¿sabes? Igual que una cosita un poquito más, ¿sabes? Con un Zara, te va bien. Entonces, que eso depende de tus necesidades y de lo que quieras conseguir con ese CRM, ¿no? Para qué quieras que te sirva. ¿Cómo empezamos a dar este cambio? Ahora mismo el departamento de marketing se dedica a ferias corporate y email. Bueno, pues dándole herramientas y formación, ¿vale? Tú no puedes de repente a un departamento de marketing que ha estado toda su vida haciendo ferias, catálogos y branding, decirle, ahora consígueme lead. Porque dice, perdón, ¿es que qué? ¿Vale? Y sobre todo sin herramientas, ¿no? Si dices, es que no tengo una base de datos en condiciones, no tengo una herramienta de email marketing. No tengo posibilidad de cambiar la web, ¿no? Que esto a mí me pasa mucho ahora, ¿no? Que me llegan subsidiarias de empresas matrices, ¿no? Que dices, sí, es que yo quiero hacer un inbound, pero es que no puedo, porque la web es la corporativa alemana y para cambiarla aquello es como un ministerio. O sea, cada vez que quiero subir un post, aquello parece, vamos, o sea, 3 meses. Pues es que claro, eso es complicado. Entonces, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienes que tener cintura, ¿no? Y ayudarles, ¿no? A que se formen y que sepan cómo hacerlo. Sí, cuando más complejo, al menos lo vas a usar, sí. ¿Deberíamos colgar en la página web el dossier de productos en la página web de cara a empresas clientes? Sí, a ver, en la web, cuanto más información deis, pero, a ver, con cabeza también, ¿vale? Porque muchas veces nos pasamos de información en la web. Es que todo esto depende de cómo sea nuestro cliente. Porque, mira, hay uno de los sesgos de toma de decisiones más importantes, que es el sesgo de me canso de tomar decisiones. ¿Vale? Hay un montón de estudios. A mí el que más me llamó la atención es uno de los juicios, ¿no? Que tienes más posibilidades de que salieras suelto si eres de los primeros juicios de la mañana. Porque conforme va pasando el tiempo, la gente nos cansamos de tener que decidir. Y cuando nos cansamos de tomar decisiones, no decidimos, ¿vale? O sea, decimos que no. Entonces, muchas veces en la web ponemos demasiada información. O sea, les damos a elegir entre demasiadas cosas. Entonces, al final lo que hay que intentar en la web es decir, es que ellos se queden con sí, lo tenemos, sí, esto te va a ayudar para lo que tú crees, habla con alguien, por el chat, rellenando un formulario, lo que sea, y no pierdas el tiempo, ya te digo yo lo que necesitas. ¿Vale? Entonces, un poco lo que se trata es de que en tener como un equilibrio entre que encuentren lo que están buscando, pero que luego no les des a elegir entre 300 cosas y digan, yo qué sé, ¿cuál tengo que comprar? ¡Mierda! Porque entonces los pierdes, ¿vale? Entonces tienes que conseguir ese equilibrio y tener la llamada a la acción clara de pero no pierdas el tiempo buscando cuál es. Tú me escribes y yo en media horita te digo qué tornillo te tienes que comprar o qué lubricante o qué lo que sea te tienes que comprar, ¿vale? Mi percepción es que si no existe un departamento de marketing como tal, no hay una estrategia de marketing. Como ¿esto es una idea? Sí, claro. Es que históricamente, ¿no? Hay muchas empresas que el marketing lo lleva el director comercial. Que dicen, si no tengo tiempo ni para llevar comercial o para llevar marketing, ¿sabes? Entonces, pues sí. Sí, si no tienes una persona dedicada o nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio que lo que hacemos es ofrecemos un departamento de marketing externalizado. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es eso, ¿no? O sea, tener un departamento de marketing con director de marketing y de todo. Que si no te puedes permitir, a lo mejor, tener un departamento de marketing, pues es otra opción, ¿vale? Hasta ahora tenemos que mirar en sentido para empezar a ver lo que estamos. Pues una pregunta, ¿conviene poner los precios de entrada en un catálogo o mejor dejar para una conversación? Esto mil veces, hace unos días. Pues mira, depende, ¿vale? Lo de los precios de entrada es que también depende. Si depende a qué clientes vayas. Si vas a montar una e-commerce y pues ala, ¿sabes? Búscate la vida, pues ponen los precios.
si al final tú vas a clientes grandes que lo que están buscando no es un producto, están buscando una solución. Entonces, si están buscando una solución, el precio les importa menos, ¿vale? Porque van a ir a un global. Entonces, yo, pues es que depende. Si al final tú quieres, tú vas a un cliente que quieres casi que se lo gestione él solo, le pones los precios. Y no le pones un WooCommerce para que se lo compre él, pues porque, bueno, porque todavía en B2B tenemos ahí nuestras reticencias a comprar online. Pero si no, yo creo que es mejor decirle, pues eso, que esto es una. Porque al final hay que huir un poco del producto-precio, ¿no? O sea. En B2B no vendemos productos. ¿Os habéis fijado en el marketing mix, ¿no? B2B no era producto, era solución. Es decir, lo que vendemos es una solución. El cliente B2B no nos compra la famosa frase, ¿no? De que el cliente no quiere una broca del 5, quiere un agujero del 5, quiere colgar un cuadro, ¿vale? O sea, no te está comprando una broca del 5, te está comprando colgar un cuadro. Pues esto en B2B pasa a la enésima potencia. O sea, el cliente B2B no te está comprando una tonelada de lo que sea. Te está comprando que su fábrica no se pare. Te está comprando que el producto final tenga una serie de características. Entonces, el precio de verdad que no es la razón principal por la que te compran, ¿vale? Porque entonces Salesforce no existiría. ¿Qué más? Total, mis servicios es concierto, es un tema que tiene un montón de variables para hacer el presupuesto. ¿Conciertos como conciertos de música o conciertos de...? Vale. Sí, claro. Pero por eso mismo lo que tienes que hacer es venta consultiva. Tengo otra formación que hice también con el IPES, que lo tienes en el mismo este, que hablo de venta consultiva. ¿Vale? Pero esto para marketing, genial, esto para marketing no afecta, porque aunque tengas muchas cosas, el cliente objetivo debe ser bastante clarito. Y de hecho, debe haber poquitos, o sea, que igual tienes... No, hay un montón de gente haciendo conciertos. Bueno, es verdad, cada año. La verdad es que trabajo para todo el mundo, o sea, todo el planeta, entonces hay incontables. Hay un huevo, ¿vale? Vale, pero entonces tienes que acotar. Si no te vas a volver para hacer marketing, si no te vas a volver majara. Sí, ya estoy acotada en lo que es el tipo de música, porque trabajo con músicas tradicionales, músicas del mundo. El mercado no es tan grande en cada país, pero al final me dirijo a todos los países, pero claro, sí, efectivamente hay una segmentación ya, porque es un circuito muy concreto. Entonces tienes que un poco pensar, pues eso, esta gente, por qué te compra y cómo te compra y qué quiere, y venderle eso. Luego ya lo de cuántos baffles tengo que poner, cuántos no sé qué, o a cuánta gente tengo que llevar. Eso ya lo haremos en venta consultiva, pero el mensaje de marketing al final es uno. O sea... Sí, sí. Yo estoy de acuerdo, pero es que hace poco una clienta de Polonia precisamente decía que desde el primer momento ya pusiéramos el precio. Pero yo no quiero poner porque efectivamente yo quiero ver con ella qué hace falta, qué opciones tiene, hasta dónde puede llegar su presupuesto, porque sé que lo tiene limitado, claro. Para darle una solución concreta que la pueda pagar y que la pueda dar un servicio, claro. O sea, yo pienso también, eso que tú dices. Sí, y además es que no todo el mundo puede ser nuestro cliente. Es decir, o sea, que una clienta te haya dicho, es que si hubieses puesto el precio, yo no sé qué, mira, estás aquí hablando conmigo, o sea, que si hubiese puesto el precio estaríamos hablando igualmente. O sea, que... Entonces, no todo el mundo. Hay clientes que a lo mejor no tienen que ser nuestros clientes, ¿no? O sea, ¿no? A mí siempre, ¿no?, que cuento lo de que el precio no es la variable fundamental, siempre hay alguien que sale, no, porque pues nosotros hemos perdido un montón de ventas por el precio. Es que, ¿sabes? Si pierdes clientes porque uno lo vendía 2 céntimos más barato, es que igual, una de dos, pues no has sabido contarle el valor real de lo que tú vendes frente a la competencia, o es que a lo mejor no tiene que ser tu cliente, porque si es un buscador de gangas que siempre va al que se lo venda más barato, pues es que a lo mejor no nos interesa que sea cliente, o sea, que no todo el mundo, o sea, hay muchos casos, lo mejor que puedes hacer con un cliente es mandárselo a la competencia, o sea, y esto es así, o sea, también hay que segmentar clientes, porque hay clientes que te hacen perder un huevo de tiempo, que dices que no, esto, o sea, es que no nos salen los números contigo, ¿sabes? Vete a darle el rollo al de al lado. A ver, ¿qué más tenemos? No, entrada, si vas a tener la tienda cerrada con usuario y contraseña, previo registro del cliente, ¿qué tipo de marketing funcionaría? Landing page, AdWords, newsletter. Vale, si lo que estás montando es una e-commerce, igualmente tienes que atraer gente a esa e-commerce. O sea,
¿Vale? O sea, tienes que atraer, o sea, con razón de más, tienes que atraer gente a e-commerce. Entonces, claro, tendrás que tener una parte de la web en abierto, donde no solamente tengas un sitio para que se den de alto, o sea, de alta, un formulario, lo que sea, sino que además tienes que tener contenido para que te encuentren a nivel SEO. Porque si no te encuentran, ya me contarás tú. Y claro, bueno, pues mientras el SEO funciona, pues AdWords es una buena solución. Lo que pasa es que AdWords hay que te salgan los números, porque últimamente AdWords está siendo una pasta y luego dices, me ha costado captar un cliente, yo qué sé, 300 euros. Luego le vendes 5.000, pues fenomenal. Pero bueno, 5.000 si tienes un buen margen, porque lo que pasa mucho en B2B es que los márgenes son muy, muy pequeños. Entonces, a lo mejor estás vendiendo 1.000.000 de euros que de margen te está dejando 30.000 euros. Y es que, claro, a ver, que tenemos que saber qué nos podemos gastar y qué no. Y, en cambio, el SEO en B2B es relativamente fácil de posicionarse, ¿vale? Ahí, ¿no? Hay sus excepciones, pero todavía ahí es relativamente fácil meterse ahí en la primera página a poquito que le hagas, ¿sí? Vale, ya me quedas, ¿ves que...? Es bueno no tener un catálogo completo en la web. Una empresa de marketing nos dijo que lo quitáramos porque en la web ya tenemos link de tienda online y a raíz de ahí nos han mandado mails diciendo que no tenemos mucho info. Estamos un poco confusos. Vale, esto de nuevo. Tú tienes que saber, tener una estrategia clara. ¿A dónde vas? ¿Vas a ir a e-commerce o vas a ir a servicio? Entonces, si vas a ir a e-commerce, claro, tienes que tener todo el catálogo. Tienes que tenerlo todo. Si vas a ir a servicio, lo que tienes que decir es qué tienes... ¿Vale? O sea, contarle qué productos tienes para que si hacen búsquedas te encuentren, pero sin poner precio y sin poner un huevo de información, simplemente con la llamada a la acción de si quieres que te ayudamos a elegir el producto que necesitas. ¿Vale? Es que esto depende de a qué estrategia vayas y a qué tipo de cliente vayas. Si vas a cliente de bajo valor, de los que te compran 10 tornillos, pues claro, tienes que montar un e-commerce, porque no puedes tener un comercial para vender 10 tornillos. Pero si vas a un cliente que te va a comprar no sé cuántas toneladas de tornillos, es que lo de que tengas el catálogo o no lo tengas, es que le da igual. Si usted no va a perder el tiempo en el catálogo, te va a pedir directamente la cotización. ¿Se entiende más o menos? Ah, mira, el webinario de venta consultiva lo tenéis ahí. Queda grabado el chat para repaso y hacer dos o tres preguntas por privado. Ah, eso es todo luego. Webinar se publicará en nuestro canal de YouTube. Es joyería y vendemos B2B y B2C. Vale, pues tienes que tener una estrategia para B2C y otra estrategia para B2B. Vale, o sea, tienes que. Y luego que no se canibalicen un canal con otro, porque lo que te puede pasar es que si tú vendes directamente a través de tu web, los B2B se te quejen y digan, oye, ¿por qué tú vendes más barato por tu web o por qué no sé qué? Entonces tienes que trabajar muy bien, ¿no? Esto. Tener una estrategia muy clara de qué le vas a ofrecer a las tiendas, porque esas tiendas deberían vender tu joyería, y qué le vas a ofrecer al cliente final que te llega a través de la web. Para que además los mensajes sean similares y la experiencia de compra también. ¿Algo más? ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene algo más que comentar? Mira, sí, hay una más. Aumenta parte de medios en redes sociales. Acabamos de montar una tienda online que pruebo esta. Vale, cuidadito con las tiendas online en B2B, ¿vale? Con mucho cariñito, porque al final la razón por la que Amazon todavía no lo ha petado en B2B, no da ningún tipo de servicio ni puedes hablar con nadie. Pero... cuidado con automatizar todo y hacerte un Amazon de lo que tú vendes, porque entonces vas a acabar siendo una commodity y vas a acabar yendo a precio. Entonces, esto quiere decir que no hay que montar e-commerce B2B, ¿no? Claro que hay que montar e-commerce B2B, pero siempre dando algún tipo de interacción, ¿no? Permitiendo, o sea, no perdiendo esta cercanía y esta labor que hacen de consultoría, ¿no? Las empresas B2B, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer para atraer
clientes a tu e-commerce? Pues habría que ver quién es tu cliente y qué necesitas. Pero básicamente, como los tienes que traer online, pues marketing digital, creación de contenidos, mucho SEO, mucho SEO e-commerce, ¿vale? Que el SEO e-commerce es un poco distinto al SEO normal, porque lo que tienes que hacer es SEO para cada categoría de producto y para cada producto. O sea, bueno, habría que ver si tiene sentido para categoría o tiene sentido para producto. Y ver qué se está buscando, ¿vale? Porque hay veces... Es que esto también es un problema, ¿no? Porque cuando tú te vas a un SEO que no ha hecho mucho B2B, te hace un pequeño estudio y te dice, nada, es que no buscan por internet, ¿no? No buscan por internet porque, fíjate, si solamente hay 100 búsquedas al mes de variadores de potencia del no sé qué, pues ya, es que esos 100 son clientes todos. O sea, entonces, 100 clientes en B2B es un potosí. O sea, ojalá tuviésemos 100 clientes nuevos al mes, sería la leche. Entonces, pero eso para un SEO acostumbrado a ver B2C es caca, ¿no? Porque dices, es que ya normal es para saber que una keyword es interesante, es que haya 5.000 búsquedas. Pues ya, pero es que esto no es Coca-Cola, ¿vale? Que a lo mejor mi mercado son 1.000 empresas. Si tengo 100 búsquedas al mes, chico, yo ya me va, ¿sabes? 10% de la gente me está buscando. Entonces, bueno, pues eso, que también hay que un poco educar, ¿no?, a las agencias de SEO en temas B2B, que no todas controlan, ¿vale? Omnicanalidad, la palabra de moda, sí señor, de moda, pero bueno, lleva de moda un poco de tiempo y seguimos sin entenderla bien, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces se utiliza omnicanalidad, ¿no?, como un... Tengo que estar en todas partes, ¿no? Tengo que estar en LinkedIn, tengo que estar en la web, tengo que estar en no sé dónde, tengo que... No, es que las herramientas dan igual. La omnicanalidad, al final, lo que queda, el pozo que queda, da igual donde estés, da igual si estás en todas las redes sociales o en una, da igual si tienes web o no la tienes. La omnicanalidad, lo que se trata es de que recibas la misma experiencia de cliente con los mismos mensajes, entres por donde entres. Entres por LinkedIn, entres porque te ha llamado un comercial directamente, entres por la web, entres por un anuncio en un banner que has hecho con Google Display, ¿vale? Eso se trata, no se trata de estar en todas partes, porque no hay que estar en todas partes, hay que estar donde está tu cliente. O sea, no tiene sentido estar en redes sociales ni gastar ni tiempo ni esfuerzo en sitios donde no está tu cliente. Y para eso necesitas una estrategia, ¿vale? Porque si no tienes una estrategia, si no sabes a por quién vas, no vas a llegar en una parte, ¿vale? Entonces, la omnicanalidad, no perdamos el norte, ¿eh? No se trata de estar aquí, no, tengo que estar en todas partes. Porque a lo mejor no tiene sentido estar en LinkedIn. Es que a lo mejor no tiene sentido estar en LinkedIn. Es que a lo mejor no tiene sentido ni tener web. O sea, es que depende de lo que vendas. Somos una bodega. Bueno, enhorabuena, mola. Pero si no me preguntas algo más, necesitaría un poco más de datos. Diferencia entre CRM y base de datos. Vale, pues una base de datos al final es un Excel, ¿vale? Un Excel es una base de datos. Es un sitio donde tú tienes nombre, apellido, email y ya, ¿vale? O más cosas. Pero básicamente es una cosa ahí, ¿no? Un Excel, o un CSV, y un CRM es una herramienta que te permite mil cosas, ¿no? No solamente tener datos mínimos, sino que te permite también que estén recogidas las interacciones con esa persona, los emails que le has mandado, que tengas un buscador sencillo para encontrar a esas personas, que tengas una posibilidad de segmentación bestial, ¿no? Que tú puedas segmentar clientes que no me hayan dicho nada en los últimos 5 días y que además hayan abierto el email que les mandé el jueves, ¿vale? Eso solo lo puedes hacer con un CRM. Entonces, bueno, pues te permite muchas más posibilidades de interacción. Luego te permite, muchas veces, cuando tenemos bases de datos, lo que tenemos son solamente los clientes a los que le hemos hecho una propuesta. Todos los clientes que no han llegado a la fase de propuesta o a la fase de abrir una oportunidad no los tenemos. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos una Vision o tenemos un ERP, ¿vale? Solamente están en ERP dados de alta aquellos clientes que, o sea, aquellas leads que hayan pedido una propuesta, porque es cuando ya el comercial está obligado, ¿no?, a tener que meterlos para poder hacer la propuesta.
Entonces, el CRM lo que te permite es tener también los que no han llegado a la fase de propuesta, que puede haber sido por mil cosas, pero a lo mejor sí que tenemos que seguir haciendo impacto sobre ellos y podemos, pues eso, con nurturing, pues irlos convirtiendo en clientes poco a poco, ¿vale? En los canales donde está tu cliente, para que no nos van a... Sí, o en TikTok, ¿no? ¿Algún CRM gratuito sencillo para introducirse en su uso? A ver, pues gratuito, yo no se me ocurre, no sé si los demás tenéis así alguno, los hay muy baratos, los hay de, pues de 10, 20 euros al mes, o sea que no sé, o sea, yo gratis, a ver, todos tienen como una parte de estas premium, ¿no? Que puedes usarlo gratuitamente de una temporada y tal, pero yo, si quieres una cosa gratuita con MailChimp, ¿vale? Con MailChimp, que es gratis, hasta 2.500 contactos, te puedes apañar una base de datos ahí un poquito majeta, ¿no? Si sabes así abrirte segmentar bien, que es fácil, ¿no? Porque tienen etiquetas y demás, con MailChimp, con ActiveCampaign, bueno, ActiveCampaign ya es de pago, con lo cual ya nada, pero MailChimp, que es gratis hasta 2.500 contactos, te puedes montar una cosa, un sui generis, que no llega a un CRM, pero bueno, pero es más que una base de datos. Entonces, esta es una, ¿no? Una cosa como entre media. Negaré haber dicho esto, aunque esté grabado. En fin, a ver, ¿qué más? Nosotros empezamos en Zoho gratuito y hemos escalado muy bien. Ah, mira, pues Zoho, genial. Pues mira, ya te hice un compañero. No sabía que Zoho tenía una parte gratuita y siempre he trabajado con la de pago, pero mira, pues pruébalo, a ver. El CRM es una inversión, sí, siempre que tenga... Es que a veces nos perdemos en la tecnología, ¿no? O sea, es como... Que al final la tecnología, las herramientas, ayudan o no, dependiendo de la estrategia que hay detrás. Entonces, un CRM puede ser una cosa fabulosa que te haga vender un huevo, o puede ser una cosa que has metido la pasta ahí sin fondo y que no te sirve para nada. Y todo depende de que se haya construido y hayas elegido el que te va a ayudar a vender más. Herramientas por sí solas no son ni buenas ni malas, son herramientas. Lo importante es cómo las usas. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esto? Porque yo veo mucha, ¿no?, tecnologitis aguda, ¿no? De todo el mundo, tengo que tener un CRM, tengo que tener un email marketing, tengo que tener una automation de no sé qué, tengo que... No, no, sí, es fenomenal, las herramientas están estupendas, pero si tiene sentido, ¿no? O sea, si tiene sentido para el objetivo que quieres conseguir y para los recursos que tienes y la gente que tienes dentro de la empresa. Ahora los de Zoho. Claro, es que Zoho está bastante bien, ¿eh? A mí cada vez me gusta más. Eso es como el gran olvidado y es una cosa ahí entre medias, está muy bien de precio y que está bastante bien y escala bien, cosa que por ejemplo el de Haspod no escala nada bien, ¿no? Pasas de 50 euros a 500, así que dices, joder, un poco... y al final lo que pasa un poco con los CRM es, o sea, pues hay que entrar en ellos con cariño y dedicarle un poco de tiempo a elegirlos, es que tienen una barrera de entrada y de salida. Es decir, tú cuando empiezas con un CRM, luego migrarlo todo a otro es un rollo. Entonces estás un poco, o sea, elígelo con cariñito, porque luego muchas veces que estás ahí un poco como, ¿sabes? Te tienes que quedar ahí por cojones, porque el cambio pues no siempre es fácil, ¿no? O no siempre es gratis, ni en tiempo ni en pasta. A ver, en el caso de Instagram, ¿cómo diferencias entre B2B y B2C? Bueno, es que Instagram... Es que Instagram habría que ver, ¿vale? A qué B2B, a qué clase de persona vas que esté en Instagram como profesional, ¿vale? Porque todos estamos en Instagram, bueno, todos, mucha gente está en Instagram, ¿no? O sea, el CEO de la empresa, no sé qué, está en Instagram. ¿Eso quiere decir que sea la red social donde estar cuando tú vendes ciertas cosas? Pues igual no, porque el CEO de la empresa X que está en Instagram... Instagram no está buscando cosas de trabajo, está buscando fotos de viajes, de comida y de sitios guays, pero no está buscando a alguien que le venda, ¿sabes? Lo que sea, ¿no?
CRM o muebles de oficina. O, entonces, hay que ver cómo usar Instagram, ¿vale? O sea, si tiene sentido. O sea, mira, tendrías que contar, ¿vale? A ver si de verdad tiene sentido para B2B estar en Instagram. Luego también, vamos a ver, hay que definir B2B. Hay B2B y hay B2B, ¿vale? Por ejemplo, B2B puro, B2B industrial son estas, una empresa, ¿vale? Pero luego hay gente que es B2B, porque sí que son pues, empresas o profesionales, pero que su comportamiento es un poco mixto, ¿vale? Aquí, ¿quiénes están? Restaurantes, peluquerías, salones de belleza, todos los autónomos, estos abogados, pim, pam, pam, ¿vale? Que tienen un comportamiento mixto, ¿vale? Que para unas cosas son B2B y para otras son B2C. Entonces, estos sí que podría tener sentido hacer algo en Facebook o en Instagram. Pero para un director de operaciones de una empresa que está en Instagram, seguro. ¿Que tiene sentido contactarle por Instagram o hacer contenido en Instagram? No, ninguno. Porque cuando está en Instagram está para evadirse y para eso, pues para mirar plantas o lo que le mole, o fotos de gatitos. ¿Sí? ¿Se entiende un poco esto? Leticia, ¿no? Dime. Nada, te iba a decir que habíamos superado el tiempo establecido, la regla de 10 a 11. Lo digo por ti, ¿eh? No, por mí, yo pues estamos nada, aquí toda sí, la mañana. Así. Además, tengo una reunión a las 11:30, así que gracias por avisarme. Pues nada más, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, en la presentación va mi email, o sea que si alguien se ha quedado sin preguntar algo, que me escriba y le contesto, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias como siempre. Yo les pasaré ahora la presentación a todos los inscritos. Y nada, nos vemos en el próximo entonces. Muchas gracias. Genial. Gracias. Hasta luego. Adiós.